Los objetos voladores no identificados no representan peligro alguno para la aviación, tanto civil como militar en Chile, concluyeron integrantes del Comité para el Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, mejor conocido como CEFA, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en su reunión anual del pasado 31 de julio de 2014. Esto debido al cruce de datos entre el número de operaciones aéreas generales con el número de reportes de avistamientos OVNI. Así nos informó el jefe de la Asesoría de Seguridad Aeroespacial del Ejército de Chile, con grado de mayor, Rodrigo Bravo. Nosotros tenemos más o menos 500.000 operaciones al año, ¿ya? De esas 500.000, si tú haces un catastro de los reportes que llegan aeronáuticos solamente, con estas características nunca son más allá de 50. Y con características de peligro, podrían ser 10, con suerte. En esta reunión de trabajo se dieron cita a los representantes de diversas áreas del ejército, miembros destacados de la aeronáutica civil, así como científicos que asesoran constantemente a este comité, que en conjunto concluyó que los fenómenos aéreos no identificados no representan una amenaza o peligro a las operaciones aéreas, ya sean civiles o militares. Para el comité hoy día, el fenómeno no reviste un peligro para las operaciones aéreas, salvo algunas situaciones muy puntuales. Pero no se descartan los casos que sí son considerados un peligro para la aviación, y esos tienen las siguientes características. Primero, que interrumpa una operación normal. Donde el peligro es que si este fenómeno se acerca, analizamos el riesgo, está la probabilidad 1 del impacte, 2 que pase muy próximo a él, un vuelo en ruta o una llegada y una aproximación, por supuesto que hay que considerarlo como peligroso. En esta reunión también se habló de algunas estrategias a seguir para la investigación ovnicientífica, con participación de las Fuerzas Armadas, la policía, los científicos provenientes de las principales universidades, especialistas en aeronáutica civil, así como investigadores serios de los no identificados. Otro de los planteamientos es que se incremente la conciencia de los pilotos aéreos sobre estos objetos anómalos, así como que las instrucciones sobre el reporte de un piloto sean incluidas en los cursos de entrenamiento aéreo. El general en retiro de la Fuerza Aérea de Chile y actual director del CEFA, Ricardo Bermúdez, mencionó que tienen un gran reconocimiento a nivel internacional por su transparencia y por sus integrantes. Así lo dio a conocer al canal de televisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Mancomunar los científicos con las Fuerzas Armadas, con especialistas como son los miembros de la Dirección de Aeronáutica y con algunos analistas serios, digamos, de investigadores serios que también participan en el tema. Por su parte, el capitán de navío y aviación naval, Roberto Boré Riquelme, reconoció que desde esta área del ejército también se han tenido reportes de avistamientos ovnis. Por cuanto estamos muy ligados al espacio aéreo, estamos muy cercanos a tener contacto con este tipo de situaciones, y ustedes bien conocen también que hay situaciones que pilotos nuestros han informado y han sido estudiados. En 1964, el doctor Robert Jacobs, profesor de la Universidad Bradley en Illinois, Estados Unidos, pudo observar a un objeto volador no identificado destruir a un misil con capacidad nuclear en el aire durante una prueba militar. En la década de 1960, colaboró para las Fuerzas Armadas como oficial a cargo de instrumentos ópticos, y su labor era filmar las pruebas de misiles balísticos en la base Vandenberg de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el estado de California. And as such, it was my duty to supervise the instrumentation photography of every missile that went down the Western Test Range. In those days, we called them ICBMs, inter-county ballistic missiles, because most of them blew up on launch, and our job was to determine why they blew up. El profesor Jacobs declaró que aquellas imágenes transformaron su entendimiento del universo y de la conspiración que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado desde hace décadas para evitar que la realidad ovni extraterrestre se conozca. What we photographed up there affected me for the rest of my life and made a huge impact on my understanding of the universe and of governmental manipulation of our minds. Jacobs afirmó que en Vandenberg se realizaban pruebas de precisión de misiles, aunque no se empleaban ojivas nucleares reales. El incidente ocurrió durante una prueba de rutina en 1964,
El equipo de Jacobs filmó el lanzamiento, así como las tres etapas del desprendimiento del misil. Después de la prueba, se envió la película a la base de acuerdo al protocolo. No obstante, desconocían lo que habían filmado. Uno o dos días más tarde, Jacobs fue llamado por las autoridades de la base para que ellos mismos observaran el filme. I was called into Major Mansman's office at the 1st Strategic Aerospace Division headquarters. And I walked into his office and they had a screen and a 16mm projector set up. There was a couch and Major Mansman said, sit down. And there were two guys, as I recall, two guys in gray suits, civilian clothes, which was fairly unusual. Major Mansman said, watch this, and turned on the film projector. And I watched the screen, and there was the launch from the day or two before it at Big Sur. Las primeras imágenes registraron el lanzamiento del misil Atlas y del desprendimiento de las etapas programadas. No obstante, lo que Jacobs observó enseguida era producto de una tecnología desconocida para el especialista y las propias Fuerzas Armadas. And into the frame came something else. It flew into the frame like this, and it shot a beam of light at the warhead, which is represented by my thumb here. Now, remember, all this stuff is flying at several thousand miles an hour. So this thing fires a beam of light at the warhead, hits it, and then this thing flies up like this. Meanwhile, we're all going like this, fires another beam of light, goes around like this, we're going like this, fires another beam of light, goes down like this, fires another beam of light, and then flies out the way it came in. And the warhead tumbles out of space. Las imágenes que claramente mostraban un objeto volador no identificado destruyendo el misil Atlas a una velocidad entre 11 y 14 mil millas por hora con el uso de una tecnología hasta entonces desconocida. Más adelante, le presentaremos la conspiración del gobierno estadounidense para ocultar la evidencia indiscutible de la presencia ovni en la Tierra. El Dr. Robert Jacobs, experto encargado de registrar en película las pruebas de misiles con capacidad nuclear en la base Vandenberg de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de 1960, filmó la destrucción de un misil Atlas por un ovni que lo impactó en varias ocasiones, con lo que parecía ser un rayo láser en 1964. And I said, it looks to me like we got a UFO. Now, the thing that we saw, this object that flew in, was circular, was shaped like two saucers cupped like this with a ping pong ball on top. The beam of light came out of the ping pong ball. That's what I saw on film. Después de la reproducción de la película, el mayor Florence Marsman Jr. le prohibió explícitamente al profesor Jacobs hablar sobre lo sucedido, obligándolo a declarar, de ser necesario, que un láser de seguimiento destruyó aquel misil Atlas. Sin embargo, Jacobs está convencido que la Fuerza Aérea no poseía esa tecnología en 1964. He said, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this never happened. And I said, well, and he said, I don't need to emphasize the dire consequences of a security breach, do I? And I said, no, sir. And he said, fine, this never happened. As I started for the door, he said, wait a minute. He said, years from now, if you're ever forced by someone to talk about this, you are to tell them it was laser strikes, laser tracking strikes. Well, in 1964, we didn't have any laser tracking strikes. Después de publicarse la historia, Jacobs comenzó a recibir amenazas por teléfono en su trabajo, y durante las noches, las amenazas continuaban en su casa. Años más tarde, el profesor Jacobs se retiró a vivir en una granja, apartado de los medios y los problemas surgidos de revelar el incidente ovni. Pero el acoso continuó. Since this History Channel thing came up, and since you've started asking questions, and obviously this thing is in the wind again, I'm starting to get telephone calls again. My wife and I get phone calls out here in nowhere, Illinois, where we've retreated out to our farm. It's disconcerting. Yeah. But I've learned to not give a flip. I just don't care anymore. What are they going to do, kill me? What are they going to do, discredit me? Are they going to do any more than Philip Klass has already done to me? Are they going to make me look foolish? That's about all they can do. Finalmente, Jacob señaló que su caso es parte de una conspiración orquestada para desacreditar a todo científico o académico
que intente estudiar el fenómeno OVNI seriamente. I believe it's a belief system of mine that this nutty fringe around UFOs is part of the sort of concerted effort to keep serious study of it down. Anytime anybody tries to study this subject seriously, we're subject to ridicule. I'm a full professor at a relatively major university, and I'm certain that my colleagues at the university laugh at me and hoot and holler behind my back when they hear that I have an interest in studying unidentified flying objects. And that's just one of the things that we have to live with. El incidente OVNI registrado en película por el equipo de instrumentos ópticos de la base Vandenberg de la Fuerza Aérea y la conspiración para ocultar la verdad son una evidencia más de que el gobierno de los Estados Unidos posee el conocimiento de que la presencia OVNI en la Tierra aumentó durante la era nuclear y de que las inteligencias que dirigen dichos objetos indiscutiblemente nos superan en desarrollo tecnológico. Agencias científicas internacionales trabajan de manera incansable en la conquista y dominio de aparentemente nuevos territorios de la Luna y el planeta Marte según sus informes públicos, en un acto de indudable tendencia mundial. Pero una vez más, las civilizaciones ancestrales en México adelantaron esta tendencia por milenios, probando así su ya incuestionable y extraordinario desarrollo científico, dejando implícito su conocimiento exacto sobre la historia de los planetas componentes del sistema solar y del cosmos inmediato, en la construcción de sus grandes civilizaciones y en todo lo creado a partir de ellas. Aquí la primera parte de las evidencias. En el Valle Central Mexicano se ubica la zona arqueológica hoy denominada Teotihuacán, lugar donde los hombres se convirtieron en dioses, caracterizada por sus vestigios arquitectónicos y elevaciones piramidales, que recuerda los complejos urbanos antiguos en el mundo entero. Pero esta ciudad sostiene una liga dada por la constante tetraédrica de 19.5 grados norte, con Egipto en la Tierra y las ciudades de Sidonia y Elysium en Marte, en las que dicha constante se repite innumerablemente. Son todas ellas ciudades espejo entre sí, separadas solo por sus periodos históricos de construcción, pero conservando todas las características arquitectónicas de grandes urbes sobre la superficie de la Tierra y Marte respectivamente. Mientras sobre nuestro planeta en épocas remotas, un dios serpiente benévolo e integralista, proveniente de la tierra de lo rojo y lo negro llamado Quetzalcóatl, traducido como serpiente emplumada o serpiente preciosa, funda, construye e introduce todas las ciencias, técnicas, filosofía y cosmovisión universalista a Teotihuacán, poniendo toda su fuerza en reconstruir su pasado histórico. Como resultado, obtuvo la metrópoli de la transformación de hombres en dioses, un reflejo de su origen cósmico. Todas las edificaciones en Teotihuacán, sin excepción, fueron pintadas en interiores y exteriores, de piso a techo, en color rojo sagrado, esforzándose en mantener el tono de la superficie del lugar de origen de sus fundadores. Frisos de inigualable belleza al interior de todos los palacios pintados en diferentes regiones de la ciudad suscriben imágenes de entidades de rangos elevados, tentativamente divinos, pero siempre coronados por una atmósfera en rojo sagrado. El Palacio de Tepantitla, conocido como el Tlalocan, paraíso teotihuacano, ostenta glifos de una vida ideal, pacífica y extraordinaria en el cielo rojo, lugar de merecimiento una vez concluida la vida física. Hacia Tetitla, la gran universidad del conocimiento integralista, todas las escenas sobre las paredes refieren hechos o acontecimientos de suma importancia realizados nuevamente en una atmósfera roja. Esto se repite infinidad de veces en toda la ciudad, en cada muro, a cada centímetro, el rojo sagrado está presente, de manera definitiva, absoluta y vital. El disco de la muerte. La escultura llamada Disco de la Muerte, parte de las reliquias teotihuacanas de mayor trascendencia, de manufactura aún no determinada, ostenta en sí mismo la respuesta final y definitiva a todas las interrogantes que sobre esta civilización se han formulado a lo largo de la historia. Pues en su constitución está concentrada la comprensión ancestral de la procedencia de esta civilización, que en su momento fue la más gloriosa conocida y visitada por habitantes de todo el mundo. La existencia de esta pieza arqueológica manifiesta simple y contundentemente
que el origen de toda la magnificencia de este sitio en la Tierra tiene una relación profunda con el hermano planeta Marte y no con nuestro Sol como se había pensado hasta ahora. Labrado en roca basáltica, estucado y pintado en rojo oscuro, color sagrado teotihuacano, creado en la antigüedad, hallado a un costado de la pirámide mayor a manera de ofrenda de los pueblos ancestrales que estudiaron esta civilización remota, con exactitud antropológica, no solo fungió como elemento ornamental arquitectónico en la gran urbe, sino que formó parte fundamental del lenguaje ideográfico que se desarrolló en toda la América precolombina. La pintura y escultura de imágenes representativas, metafórico-simbólicas, de profundo contenido filosófico y científico. Representa en toda su extensión a un cuerpo sólido que desprende destellos brillantes rojos, exactamente igual que el cuarto planeta del sistema solar interior, Marte, percibido desde la superficie terrestre. La estrella roja, misma a la que hoy podemos observar emitiendo ese característico fulgor rojo, contrastando con el lejano espacio oscuro. Y en una extraordinaria muestra de que la sabiduría ancestral estuvo y está por encima de nuestra joven ciencia contemporánea, plasmaron con exactitud la simbología evidente del estado actual del hermano planeta, pues el centro de este disco está conformado por un cráneo rojo totalmente descarnado, resultando un emblema que especifica el accidente cósmico ocurrido hará milenios a este planeta, causado, según el investigador Peter Cattermole, por tres fragmentos de un cometa que, atraídos por la fuerza gravitatoria del planeta rojo, se impactaron irremediablemente, violentando su estructura, originando el desprendimiento inmediato de 3 kilómetros de corteza en ubicación antípoda al sitio de la colisión. Dato arrojado por las investigaciones astronómicas hacia la última mitad del siglo pasado. No obstante, este suceso fue bien conocido por los sabios de la ancestralidad mexicana milenios antes. Implicó un conocimiento adquirido directamente de sus dioses eternos que habitaron el universo y presenciaron sus modificaciones. Siendo necesario establecer que todos los factores analizados apuntan a que el origen y el destino final de la extraordinaria civilización del Valle Central están en el cuarto planeta, la Tierra de lo rojo y lo negro, la estrella descarnada que brilla, alguna vez provista de vida exuberante, gemelo de la Madre Tierra. La presente realidad quedó inscrita claramente en todos los vestigios arqueológicos existentes. La decadencia de Marte y el origen de la civilización teotihuacana, hechos registrados en el disco de la muerte del lugar donde los hombres se convirtieron en dioses, nos advierte sobre el presente de la Tierra y su destino incierto. Hoy, para cuando circula la información por diferentes sistemas mediáticos y cuando todos los estamentos nos han fallado, el dilema que tiene la humanidad es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Pretendemos cubrir con estos programas esos vacíos mediáticos que hay de información sobre el fenómeno OVNI y los grandes enigmas de nuestra humanidad. En los siguientes 70 minutos, usted escuchará y también podrá observar entre las diferentes redes sociales toda aquella información que nos ha sido negada, encubierta, soslayada e incluso ridiculizada. Sobre todos aquellos temas que despiertan muchos cuestionamientos en nuestros pensamientos y que, por sobre todo, avivan nuestra conciencia. Así es, amigos. La humanidad hoy mismo se debate frente a un gran dilema, y este es: ¿a quién le creemos? Pues el sistema aberrante, reduccionista, unidireccional y compulsivo en el que nos han puesto a vivir quienes han armado la pecera, nunca han tenido una organización honesta que nos haya dicho la verdad en lo referente a muchos temas. Es por esto que ahora mismo el dilema que tiene la humanidad es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Es decir, ¿quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe? Para que usted pueda tener una referencia y afirmar esta realidad, el día de hoy conversaremos con usted acerca de aquellas luces en el cielo y de cuál ha sido el tratamiento que las así llamadas autoridades le han dado a toda aquella información relacionada con los avistamientos de los así llamados objetos voladores no identificados que se desplazan por los cielos de este planeta
rompiendo todas las leyes de la física, ya que no responden a la aeronáutica convencional y que generalmente han sembrado mucha incertidumbre en el común de la gente. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes, mis queridos amigos navegantes del cosmos. Una noche más estamos aquí hoy, jueves 11 de abril, ¿no? Bueno, hoy nos toca el Cuéntame tu Historia. Déjenme ponerles el... mientras hablamos del tema, déjenme ponerle esta claquetita para que las personas que desean enviarnos sus mensajes nos empiecen a enviar sus mensajes, ¿no? Bueno, fíjese, yo realmente les he puesto en el intro el tema de Chile porque sigo insistiendo que si Chile es un estamento oficial, el CFA, como lo es realmente, adscrito al Ministerio de la Defensa, a la Fuerza Aérea, se ha pronunciado en más de 10 veces oficialmente, ¿por qué no se toma en cuenta esos argumentos? ¿Por qué seguimos esperando que el país más mentiroso del mundo y belicista nos diga la verdad? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Entonces, si aquí en Chile tenemos, hombre, vean lo que es el proyecto ALMA, miren los equipos que ellos tienen y esa misma gente de la dirección de aeronáutica, ¿no? Están conectados con varios satélites y tienen reportes de pilotos y hablan con los pilotos y tienen evidencia gráfica y se pronuncian oficialmente. Ya está, o sea, ¿por qué no se le da importancia al testimonio de la Fuerza Aérea de Chile? Esa es una gran incógnita que seguiré insistiendo a ver si hay un poco de reacción con el tiempo, ¿no? Bueno, habíamos visto al inicio de semana el tema de Robert Lazar, ¿no? Todos los detractores, los piedrazos que recibió. Bueno, pues hay de varias personas, he conocido siquiera unas 15 personas en mi vida que han estado así mismo involucradas en oficialmente en la Fuerza Aérea de sus países y han visto lo que han visto y luego han sido sentenciados, ¿no? No viste nada. Lo que pasó nunca sucedió. Eso no, nunca sucedió. Digo, pues, el caso de Robert Jacobs, ¿no? Un fotógrafo de la Fuerza Aérea que tenía los mejores equipos en ese momento y capta cómo en el lanzamiento de ese misil Atlantis, pues, viene un objeto, un ovni, le lanza un rayo láser y chao. O sea, se lo despacha. La pregunta es, ¿existía en el 64 la tecnología láser así aplicada en la Fuerza Aérea? Pero bueno, habrán personas que así lo creen, ¿no? Yo lo que insisto es que existe un esfuerzo sobrehumano ya para tapar esta realidad. Pero así ya es burdo el asunto, ¿no? Pero es para tapar la realidad, para que usted no piense, para que usted no sepa, porque ya ve que este tema es un buen pretexto para pensar, ¿no? Para pensar. Entonces, así las cosas, pues demasiadas personas que han vivido experiencias con el tiempo han visto cómo si a esta gente que son autoridades, por decirlo de alguna forma, los denigran, ¿no? ¿Cómo no pueden decirles a ellos cuando cuentan su historia, ¿no? Y bueno, yo insisto que debemos tener este espacio como lo hacemos cada 15 días, para darle la oportunidad a las personas de que cuenten su historia. Es una especie de terapia esto. ¿Cuántas personas de aquí me han llamado y me han dicho, yo vi esto y empieza a darme los detalles incluso? Pero dice, pero mi esposa no me cree, ¿no? Pero bueno, ya, ok, no le cree, no le cree, pues ya, no hay problema, hombre, no hay para qué discutir. Bueno, miren, vamos a dar paso mientras nos envían los mensajes y nos cuentan su historia. Vamos a dar paso a esta historia que nos envían aquí al correo, ¿no? Dice, le cuento una experiencia familiar. Hace unos 35 años aproximadamente, cuando caminábamos, porque los autos eran escasos, entre Cayambe, Imbabura y Pimampiro, dice, existe la Loma Alta. Bueno, nosotros de la Esperanza caminábamos aproximadamente unas 4 o 5 horas para llegar a Mariano Acosta. En la Loma Alta que indico, existía una sola casa que era de propiedad de un señor.
el cual lo apodaban Don Duende. El motivo era porque supuestamente de niño se lo llevaron los duendes. Tenía una buena relación con mi primo, este señor. Bueno, siempre que pasábamos por el sector, casi por las 5 de la tarde, ya oscureciendo, adelantábamos el paso para no llegar a oscuras. Pero mi primo en la Loma Alta se quedaba y varias veces nos invitaba a ver estos famosos platillos voladores. Uno, como era miedoso, se negaba, pero él se quedaba. Nosotros no le creíamos, pero él insistía. Bueno, pasó el tiempo y en esa época no existía ni el teléfono, pero a él lo llevaron a ver, los gringos. Algo rarísimo, dice, que se enteren en cuarto curso. Le adelantaron 2 años del colegio, o sea, lo pasaron de cuarto a sexto y lo graduaron, dice, y se lo llevaron. Actualmente trabaja para la NASA y mis tíos lo visitan de vez en cuando. Eso sí, siempre está con guardaespaldas. La mayoría de veces pasa en Europa y unas pocas en Estados Unidos. Lastimosamente, él ya no volverá a nuestro país, pero es algo interesante que tal vez él fue contactado y los gringos se enteraron y dieron con él y se lo llevaron a trabajar con ellos. Fue un contacto, dice, y los gringos se enteraron. Al parecer se ubica en el famoso Triángulo del Norte que ya hemos hablado, ¿no? Dice, en la zona de varios avistamientos. Bueno, eso es lo que tenía que contarle. Muchas bendiciones, dice, dése cuenta, ¿no? ¿Cuántas historias hay de estas? ¿Cuántas historias y son reales y para mí tienen mucho sentido, mucho valor? Pero lastimosamente, pues, todavía no tenemos la suficiente madurez para entender esto, ¿no? Cuando menos deberíamos respetar y permitir, pues, que las personas cuenten sus historias, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Bueno, gracias, mis amigos, por estar aquí. Buenas noches, caluroso saludo, dice Gema M, desde Guayaquil. Bueno, Joseph Caicedo, Fabián Merchán, Roberto Freire, Mike Angelo, Armando Javier Vaquerizo, Aplay, Olguita Tituaña, Sandra López, buenas noches, dice, a usted y a toda su familia, gracias. David Guzmán Chávez también, Bodega de Ropa Americana, Samuel and Olivia TV, buenas noches, querido Jaime, gracias. Clarita Gutiérrez desde Colombia, María del Pilar Serrano desde Lima, saludos. Birna Barberán, desde Santo Domingo. Jefferson Tibanta dice, saludos Jaime, desde Las Vegas, Nevada, soy de Ecuador, Santo Domingo, siempre veo sus programas, muy bien, mi querido Jefferson. Cristo Baer dice, buenas noches a los espíritus inquietos. Wilmer Plúa también, saluda a los espíritus inquietos. Ramón Corona, mi buen amigo desde Puebla, México, gracias por visitarnos. Rosario Castro, saludos, gracias. Marco 3232 también, saluda a los espíritus inquietos. Carlota Aguirre, Carlos Figueroa Quesada, gracias. Ever Jolón, mi amigo de Guatemala, dice, la maldad evoluciona, ya que a mi entender también habita en planetas evolucionados. Saludos desde Guatemala, claro que sí. Es que tiene que seguir habiendo en todos los niveles porque es el elemento de referencia, ¿no? Es el elemento bajo el cual usamos como referencia para saber lo que es bueno, para saber, bueno, qué es bueno y qué no lo es, ¿no? Claro, para nuestra lógica, ¿eh? Ya vamos a seguir saludando en el chat. Veamos, aquí nos están llegando ya los mensajes. Gracias, estimado Jaime. Ayer a las 8 de la noche observamos estas luces en el límite provincial entre Santa Elena y Manabí. Las observamos unos segundos y luego se movió y se retiró. No parecía lógico que hubiera un dron ahí en medio de la nada. Y avión claramente no era. Dice, es la primera vez que la vemos en 10 años aquí. Camboiba. Cambió de
De rojo, a ver, describe muy rápido, ¿no? Por eso digo, hablen, hablen, pongan el mensaje, hablados más rápido, ¿no? Bueno, muchas gracias por darnos el testimonio. Gracias, aquí tenemos otro mensaje, nos mandan las fotos. Dice, esta foto la tomé en Canoa, Manabí. Bueno, muchas gracias. Mire, antes de empezar este programa yo tenía 64 mensajes. Toditos eran mandándome cosas del YouTube, mandándome cosas del Facebook, ¿no? Preguntándome por la miel de Penco, por todo, o sea, pero esto está hecho única y exclusivamente para testimonios, mis queridos amigos, les he dicho, hagamos esto el testimonio, ¿no es cierto? Dice, buenos días, dice, estimado amigo Jaime, soy Manuel Camacho, le saluda. De Radio Romántica. Ah, esto es para una entrevista. Ya ven, ese es el tema. Perdón, aquí mandan, mire, mandan los enlaces de YouTube. O sea, ya, mire, nosotros tenemos muchísimos casos, ¿no? Pero bueno, si usted se asombra por lo que está viendo, está bien. Ya, si nos quiere compartir, comparta nomás. Pero este número queremos utilizarlo única y exclusivamente para esto. Este aparato solo lo prendemos hoy en la noche, solo le prendemos a las 8 de la noche, revisamos los mensajes, desarrollamos el programa y luego lo apagamos. Y ya. Bueno, gracias Javier Vicente López por estar aquí también, Pastora Araceli. Buenas noches, Mariana Chica dice... Navegantes del Cosmos, Jaime, presente para escuchar la historia, dice, fantástica presencia de los primos. Bueno, Vanessa Cuadrado también, buenas noches, Jaime, dice, Rosalinda San Martín, gracias, Raúl Calva Calva desde Babahoyo, Wilmer Plúa también, buenas noches a todos ustedes, gracias, los saludos, Luis Armando, Fabián Merchán, Majeswari también, Mariana Chica Freire dice, pongan like, nah, no se preocupe, no estamos aquí por dinero, mi querida amiga, ni por suscriptores, ni por nada de eso, estamos aquí porque tenemos un compromiso con el tema, ¿no? Pero si quieren poner, pongan, no hay problema, ya. Pablo Guifré dice, buenas noches para todos desde Argentina, gracias. Marco Bravo dice, hola cosmonautas, bien, Katy Jiménez, Fabián Merchán, desde México, desde Puebla, México, Katy Jiménez, gracias, Katy, Mario Méndez, gracias por el saludo, Liliana Álvarez dice, buenas noches, navegantes, dice, triste, se está quemando el cerro frente a nuestro pueblo. La maldad humana nos tiene respirando humo esta noche aquí en Barinas, Venezuela. Sí, todavía existe esa costumbre en ciertos campesinos de quemar para que se renueve la tierra, ¿no? Y esa misma ceniza sirva de abono y hacer una nueva siembra, ¿no? Pero también existe de todo en el ser humano, existen los piromaniáticos. Yo vi un documental de gente que incluso se daba el trabajo, esto es en España, se daba el trabajo de, en un dron, poner una cápsula pequeña, una cápsula incendiaria, y era un dron pequeño, y lo dirigía de aquí, por contra, lo llevaba, y en medio bosque hacía reventar el dron y se formaba el incendio. O sea, ahí los piromaniáticos es una enfermedad, de verdad es una enfermedad, pero es una enfermedad real que existe, ¿no? Bueno, gracias, saludos aquí a todos ustedes. Y este es el planeta Tierra, así estamos, mi querida amiga. Erika Araya también, gracias. Roxana Castro desde Chile, bienvenida. Mario Méndez dice, saludo a todos esos espíritus inquietos desde la hermosa Ciudad de México. Así es, Fabián Merchán, buenas noches. Gracias, mi querida Elizabeth Tufiño también. Está con nosotros Pancho Pepe, reciban saludos navegantes, dice, un cordial saludo, gracias. Amigos, Liliana Álvarez, bueno, gracias. Rosa Alvear dice, buenas noches, les saludo desde Quito, Calderón. ¿Qué domina usted sobre él? Bueno, gracias, no hay que vanagloriarse de nada, mi querida amiga, gracias. Alejandro Andrade, saludos, ¿no?
Berta Isabel, esta es mi amiga desde Lima, Perú, gracias, gracias. Tipi Silva Rodas también nos saluda desde Guayaquil. Clarita Gutiérrez, Espíritus Inquietos desde Colombia, gracias. Marisol Saldarriaga, gracias. Bienvenidos todos, bienvenidos. Factory of Dreams, mire, aquí ha habido una fábrica de sueños. Dice, desde la cuna de la mentira, reportándome. Las Vegas, Nevada, sí, pues bueno, pues ahí está la base aérea McCarran, ahí en Las Vegas. Si supiera todo lo que hay ahí. Pancho Pepe dice, una pregunta, ¿cómo sabían los extraterrestres que la cabeza del misil iba cargada? ¿Cómo sabían? Oigan, amigo, aquí hemos hablado muchísimas veces, ¿no?, del tema este de la energía atómica, y hemos hablado de la preocupación que tienen estos seres por el mal uso que nosotros le damos a esto, ¿no? La tecnología que ellos tienen, no existe una palabra en el diccionario para normar la tecnología de ellos. Entonces, JJ Benítez decía, la única palabra que encontramos para definir la tecnología que tienen los extraterrestres es magia. No hay otra. El resto aquí me puedo pasar inventándome, pero no, esta es la realidad, es magia, mi querido amigo, ¿no? Hicimos un programa que se llamó Los Observadores, ¿no? Revíselo, por ahí está. Hablamos todo el programa de este asunto, de este tema de la tecnología, dónde la consiguieron, cómo la consiguieron y desde cuándo nos estarán observando estos seres, ¿verdad? Sus historias están en los libros de historia, ¿eh? Bueno, saludos desde Puerto Rico, mire Pancho Pepe, ¿eh? Ahí nos está haciendo así con la manito. Daniel R., buenas noches con todos desde Guayaquil. Gustavo Quintero también, saludos desde el Cerrito Valle, Colombia. Muy bien, gracias. El Grozny también nos saluda Gustavo Soler, buenas noches, gracias para todos ustedes. Gracias, Álvaro Navarro, saludos a todos. Qué cantidad de saludos, muy amable. Marcos Rosas dice, Jaime, por favor, haga un conversatorio sobre la influencia exopolítica del tema geopolítico actual. Sería un tema no apto para todos y que tendría que editarlo antes de subirse a YouTube. Es que lo que pasa es que la geopolítica hoy en día está tan complicada, mi querido amigo, que vamos a herir susceptibilidades por todo lado, ¿no? Ahora mismo existen 8 puntos que están ahí, o sea, 8 puntos donde puede reventar una tercera guerra mundial. Ahora mismo, ahora. O sea, existen 8 puntos. Y eso nada más, pues, nos llevaría a nosotros a hacer un análisis de el por qué. O sea, a nosotros ya no nos interesa el cómo, porque sabemos la... Iba a decir, ya digo, nomás la estupidez humana, porque ya llegar a matar 30.000 personas buscando 6, 8 personas me parece una idiotez, ¿no? Pero bueno, es el pueblo elegido. Entonces, el problema es que si nosotros empezamos, tendríamos que usar términos como genocidio, como todo esto. Entonces, eso va a molestar, el que más se va a molestar va a ser el algoritmo este, que es súper sensible, el algoritmo de YouTube, ¿no? A la final, que ya he tomado la decisión de decir nomás ciertas cosas, porque no me voy a estar preocupando que una máquina me censure, pues vamos a caer en ese juego, pero ya, el tema que corramos el riesgo de que nos cierren el canal. Ah, por ahí me han mandado ya castas de advertencia, de no sé qué, que... O sea, que a la final, lo que me quieren decir en las castas que me han mandado esto de YouTube es que el tema que nosotros exponemos no es de relevancia para el auditorio. O sea, en otras palabras, a nadie le interesan las cosas que tú hablas. Así. Algún rato les leo esas notitas que me ponen de vez en cuando esta gente, ¿no? Así es, mi querido Marcos Rosas. Así es que yo les recomiendo Exopolítica. Escúchale a Alfredo Jalife. Es bueno. Luego tiene este profesor, a veces tiene sus exageradas y cosas, pero bueno, tiene información, ¿no? Que al menos interpreta bien la información.
que es tu profe de RI, se llama. Pero tenemos algo que es extraordinario en Europa, que yo les recomiendo, Lorenzo Ramírez. Lorenzo Ramírez de lo mejor, porque él no solamente está tan enterado de la geopolítica, sino cómo eso afecta en la economía en todo el planeta y cuáles son los intereses, ¿no? Y este le ha denunciado en varios libros los zarpazos que quiere pegar a Estados Unidos en cada país y adueñarse, pero adueñarse, ¿no? Bueno, y también habla del tema de las colonias estas que ha hecho Europa, que ya ven que eso ya se está acabando, pues, ¿no? Ya Francia está asustadísima porque le mandaron con viento fresco de África. Y así, o sea, hay muchos casos que, bueno, ya la gente se está dando cuenta hasta cuándo nos explotan, ¿no? Hasta cuándo nos explotan. El museo ese de los británicos, repleto de cosas robadas, no hay una sola cosa que sea de ellos. Que ellos digan, vea, esto venimos trayendo de Stonehenge, aquí hemos lo nada, todo es robado de todo el mundo. Es decir, el museo del robo. Entonces, no, ya, si con este tema ya hemos tenido que batallar tanto, ¿no? ¿Para qué meternos en geopolítica? Mire, el problema en la geopolítica, mi querido Marcos Rosas, es que la gente toma partido, ¿comprende? O sea, la gente, la mayoría de la gente, hay otros que están en el centro y observan y ya está, ¿no? Pero hay gente que toma partido, entonces dice, estos son los buenos, estos son los malos. Entonces ahí entramos en un dilema. Ahí entramos en un dilema y empieza a sesgarse la información y, bueno, se irritan unos porque no hay madurez en el tema. Yo sé cómo es esto de la geopolítica. Cada vez que se habla de política existen insultos, odios, de todo. O sea, sale a flor lo peor del ser humano. No sé por qué. Esa es la política, por eso que decimos el albañal de la política, ¿no? Pero yo les recomiendo, mire, solo con que escuche a Lorenzo Ramírez está servido porque es un tipo muy versado, sabe mucho y sobre todo apunta a esta famosa Agenda 2030 que se viene, que ya está aquí, ¿no? Gabriel Campi, saludos, buenas noches, dice, ¿tiene conocimiento de alguien que pueda pasar a otras dimensiones? Híjole, no tengo conocimiento. Tal vez hay magos que tratan de hacer esto, pero ya han sido descubiertos, ¿no? No sé si ustedes acuerdan estos magos que había uno famoso que era Dínamo, no sé si ustedes vieron a Dínamo, ¿no? Y hacía, pero los trucos más espectaculares de la vida yo había visto, ¿no? O sea, iba a una joyería, estaba un vidrio de 10 líneas ahí, y él cogía, metía la mano y atravesaba el vidrio y sacaba un collar. Ahí, delante de toda la gente y con las cámaras, o sea, bueno, luego ya explicaron algunos de esos trucos, ¿no? Hola, don Jaime, dice, che, si se le da like, el algoritmo de YouTube sugiere a mucha gente y si despiertan más espíritus inquietos. Claro, puede ser visto de esa manera, ¿no? Yo le agradezco. Sí, puede ser visto de esa manera. O sea, lo que no me causa simpatía es tener que estar en manos de una máquina, ¿no? No me causa simpatía. Facundo Araujo dice, el otro día en un rombo se veía metálico porque metía brillo cuando giraba y vimos con mis compañeros de trabajo, como siempre, al otro día decían que era un globo y como brillante y un reflejo y un globo. Bueno, esa es la típica, eso es siempre, no se preocupe, acostumbrémonos a vivir con eso, ¿no? Una consulta, dice Diego Bosques. ¿Alguna vez le escuché hablar que tenía amigos que dormían con la luz prendida? Sí. ¿Por unos seres sombra que lo acosan? No. No es que personas que han tenido alguna especie de visión, de contacto, de abducción, pero inconsciente. Ellos creen que es un sueño, pero tuvieron la experiencia, pero inconscientemente entonces empiezan a dormir, prenden la lámpara de la habitación y duermen con la lámpara prendida, ¿no? Es por eso, o sea, he encontrado unos 7, 8 casos a lo largo de toda la historia
con este perfil, ¿no? De personas. Le digo, ¿pero de qué te da miedo? No sé, dice, pero déjame ahí la luz. Es porque esa experiencia está guardada en el inconsciente. Si se logra hacer una regresión, ¿no es cierto? Bajo hipnosis, a lo mejor eso se arregla, eso se cura, ¿ya? Bueno, vamos a dar paso entonces aquí a algunas llamaditas, saludos, mensajes. A ver, híjole. Hola, saludos desde Machala, tengo 50 años, desde cuando era niño he venido sintiendo cosas muy extrañas y el año pasado me electrocuté en cables de alta tensión y me cuentan que ya he estado muerto. Y antes que me resuciten pasé a un lugar de mucha tranquilidad y paz, que cuando me revivieron me sentí tan mal de haber regresado. Eso les pasa a muchas personas, ¿eh? Gracias por contarnos su historia. Les agradeceré si pueden, mejor graben un audio, ¿eh? Buenas noches, dice, le envío una foto que tomé en Manabí, y aquí mandan cuatro fotos de un en la propiedad de estas cuevas, dice, nadie sabe quién las hizo. Bueno, muchas gracias. Aquí dice, buenas noches, don Jaime, mi admiración, dice, agradezco ese trabajo bien hecho y en bien de la humanidad, gracias, soy Luis Armando Valladares, saludos desde Manta, Manabí, muchas gracias, amigo Valladares. Gracias, siguen los mensajes, aquí tenemos un audio, escuchemos. Una historia breve que pasó hace no mucho. Soy de Lima, Perú. Un día saliendo del departamento donde vivía, salí, cerré la reja y cuando volteé caminando hacia un mall que iba, levanté la mirada y vi... A ver, perdón un ratito que aquí estamos teniendo un problemita. Ténganme paciencia, ya saben ustedes que yo no me llevo bien con sus aparatos, entonces, ya, ahora sí. A ver, este señor nos está mandando el mensaje desde Lima, Perú, dice, ¿no? Vamos a ver. Gigante en el cielo, era enorme, no sé qué tamaño, un edificio de 15 pisos así, pero en el cielo. Una forma redonda como donde se tiran los dardos, esos círculos, que es como borde negro y adentro un borde blanco, después adentro un borde negro, un borde blanco hasta el punto final, pero era traslúcido, se podía ver como a través de él, como si fuera humo o algo así que se puede ver a través. Me acuerdo que me asusté mucho y lo primero que hice fue mirar a las demás personas, si alguien lo veía, y parecía como si nadie lo viera, y de lo que estaba muy asustado, seguía avanzando de frente y me metí en las calles ya para no poder verlo, pero era muy grande en el cielo como para que nadie lo notara. Y no fue hace, poco en realidad, menos de un mes, pero sí fue algo bien raro porque era muy grande para que nadie lo notara. Bueno, gracias mi querido amigo por darnos su testimonio. Ven, es como más fácil, ¿no? Grabar el mensajito. Gracias, David Guzmán, dice López Obrador, presidente de México, que se está, bueno, ya no le entremos a la política por ahora, ya peor con México que está tan sensible la cosa, ¿no? No, yo aprecio mucho a mis hermanos mexicanos y dejemos ahí tranquilo. Mario Bros dice, Pancho Villa fue un contactado y hay prueba del evento. Sí, hay algunos libros que hablan del tema. Nosotros hicimos un reportaje de Pancho Villa, Vamos a ver si sacamos para el día de... Híjole, no cargué, pero bueno. Para mañana les tenemos un pedacito de la historia que conecta con extraterrestres de esta famosa Baba Vanga, ¿no? Baba Vanga, para que la vean mañana a las 9. Recuerden, mañana a las 9 de la noche y hemos extendido la parrilla para el sábado a las 10 de la mañana y domingo 10 de la mañana, ¿ya? Roberto Bustamante dice, bueno, gracias, muy amable. Pancho Pepe dice, cosmonautas, denle like, dice, denle like. gracias por apoyar la causa, navegantes, denle like. Hola Jaime, saludos desde Honduras. Oiga, amigo Iván Jiménez, a ver si le pregunta si tiene acceso a la presidenta Xiomara Castro, ¿eh? Que le cuente, si usted le lograría hacer una entrevista a la presidenta Xiomara Castro, esposa del señor Zelaya, de la experiencia que ella tuvo, sería formidable, ¿eh? Y nos puede compartir por acá.
Lucrecia Maldonado dice, la política podría ser una de las más nobles actividades del ser humano. Así se dice, exactamente, podría ser, pero es el peor mal ejemplo para las nuevas generaciones, cómo la manejan, ¿no? Sobre todo hablo por Ecuador, horrible eso. Bueno, Consuelo Suárez, saludos. Dice, lo invito a la laguna La Gustavita en Colombia. He escuchado esta laguna. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué dice la vida. A lo mejor si las cosas se dan, aparezco por ahí. Muchas gracias, ¿eh? Dar Maul dice, Jaime, buenas noches. ¿Por qué el sistema anula los valores y la lealtad ante la... Así está hecho, pues. Así está hecho. ¿No ve cómo aquí llaman los torristas de la torre de control? Y dicen, Jaime, y llaman excitados, emocionados. Dice, y lo vimos, y me empiezan a dar todo ese detalle, ¿no es cierto? A los 12 grados whisky, que no sé qué. Y le digo, ya, dame el testimonio. No puedo. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque si dicen la verdad, los botan del trabajo. Pero si mienten, usted le pregunta, ¿han visto ovnis aquí? No, aquí nadie ha visto ovnis. Si mienten, conservan el trabajo. Así es el sistema en el que vivimos. O sea, qué bueno que ya se den cuenta, se estén dando cuenta. Así es como estamos viviendo, ¿no? Eso, ¿de qué valores hablamos? Si las escuelas ya no dan lógica, no dan ética, ¿no? ¿Estamos mal? Así estamos. Miss Liliana Oche dice, saludos, Jaime. La religión yoruba o vudú de África tiene origen extraterrestre. Todos esos pueblos tienen conexión extraterrestre. Todos, absolutamente todos. Revisen esto, sino que, claro, son deidades. Aquí en el intro estábamos viendo de Teotihuacán, ¿no es cierto? Pero hablábamos de los dioses y vio el disco de la muerte, el color rojo sagrado, porque, bueno, tantas cosas. Eso, todo eso es derivado de la relación que existen con estos seres, ¿no? ¿De dónde salió la religión? ¿Para deificar a quién? ¿Quién era esa entidad que sobresalía entre todos? ¿De dónde vino? Si revisamos la historia y vemos los libros de historia, ahí está la explicación. ¿Cuántas razas tenemos en este planeta, no es cierto? Cheque los libros del origen de culturas, de civilizaciones, de estas razas. Cheque los libros. En todos usted va a encontrar interacción con los señores de las estrellas. ¡En todos! Entonces, bueno, pues ahí están las historias, ¿no? Que es a la que nosotros hacemos referencia. Bueno, gracias. Aquí nos siguen mandando mensajes. Dice... Hola, don Jaime, saludos. Se dice que el presidente Dwight Eisenhower hizo un trato con los extraterrestres, los grises, dice, así es. Lo que no está claro es si eran procedentes de Zeta Reticuli. Vaya a Beca, porque eso no se puede poner aquí en YouTube. Y en mi página de Beca, ahí usted tiene, se llama el acuerdo de Greada, ¿no? Gracias, entonces, a todos ustedes, Miss Liliana Oche. Ah, perdón, eso es de las religiones, ¿no? Pancho Pepe, saludos, gracias. Bueno, hasta cuadritos mandan aquí. Facundo Araujo dice, ¿pero qué sería una columna de luz en un día nublado? Agujero entre las nubes, esfera brillante que pasa debajo y eso... Claro, es que lo que pasa es que ya esto se presta para muchas conjeturas. Recuerde usted que somos terrestres y usamos la lógica terrestre, ¿no? En base a lo que conocemos, opinamos. Pero hay cosas que desconocemos, ¿verdad? Luis Fernando Quiñones, gracias por los saludos. Desde Costa Rica, Luis Fernando Tico. Gracias. Lucky Roberts también dice, lo de la isla Diego García... me ha dejado pasmado, dice, ¿puede profundizar lo que hay allí? Eso es muy fuerte. No, ahí sí que me voy a meter en problemas. Oiga, si me mandaron una nota por el libro que les mostré del mostachón. Yo no sé cómo hace el algoritmo, o es que alguien llama a quejarse, no sé, algo tiene que haber, algo debe estar pasando, pero igual yo no me voy a quejar, ¿no? Pues, no sé. Sí, pero averigüe un poquito más, revise Mire, revise usted las noticias sobre el MH370, el vuelo de Malaysian Airlines, MH370.
pero en cualquier noticiero de la China, usted sí puede coger y luego en el este de los traductores traducirlo y va a ver. Si me escribe a mi correo, le doy un link para... No, y también le doy un trabajo que yo hice, que lo puse en el BK. Ya me acordé, sí, en el BK lo puse. Ahí está todo detalladito del tema del MH370, ¿no? Pablo Neruda me dice, a ver, Lucky Robert dice, Pablo Neruda conocía bien a los ingleses y los denominaba los elegantes sinvergüenzas. Exactamente así es. Y es una forma muy elegante de decir. Una sí. Oiga, revise la historia. Se robaron tierras por todo el planeta y se siguen robando, ¿no? De rato ya les robaron, ¿cuánto es? 2,000 toneladas de oro a Venezuela. Se la quedaron sin problema, ¿no? Sí, sí. O sea, pero de robar, para, ya le he dicho, el país más ladrón de este planeta es Inglaterra. El país más mentiroso y belicista, Estados Unidos, ¿no es cierto? El país más, ¿cómo es? Vigilante y chequeador, la China, ya porque tienen un sistema bárbaro. Ya les he contado la historia del QR, que es ahora, el QR es como la cédula de identidad de cada persona ya en China, ¿no? Y el semáforo ese, ¿no? Bueno, Pedro Toledo dice, gracias por el reportaje, dinero sagrado, dice, otro asunto, la desaparición de Manuela Orlandi. Sí, pero bueno, esto va a pasar como lo que pasó con Emilia Earhart. Recuerda, Emilia Earhart. Y bueno, pues pasaron 60 años y luego encontraron el avión ya por ahí en el fondo del mar, ¿no? Dirinter, saludos desde Italia. Ah, caramba, está buena la desvelada, amigo Dirinter. Gracias a Rubén Mora, gracias Francisco Jaramillo también. Dice... ¿Cuál es la diferencia entre el cosmos y el universo? Buena pregunta. El cosmos es todo lo que la NASA acepta que puede estudiar entre paréntesis. Digo, han decodificado 100,000 millones de galaxias, hasta ahí llegan. Ese es el cosmos. Pero se habla que todo lo que encierra el cosmos y lo que nosotros no conocemos es el universo, ¿ya? Y que... cuando conozcamos o lleguemos ya a entender el universo, ese será recién el universo local, o sea, un universo. Imagínese usted, ¿no? El otro día estaba con unos muchachos y conversábamos de esto de la magnitud. ¿Recuerdan que hicimos nuestro entorno cósmico hace 2 semanas y ahí les pusimos, ¿no? La grandeza, ¿qué es esto? Bueno, eso es el cosmos, lo que estudia la NASA, ese es el cosmos. Pero como hay... algo más allá que la NASA no lo puede estudiar porque no lo entiende, ya no le da el ente, por decirlo de alguna forma, es el universo, ¿eh? Es el universo. Iván Jiménez dice, aquí en Honduras la situación está horrible, dice, la verdad hay demasiados desempleados, la delincuencia, qué lástima, ¿no? Pero todo esto son experiencias que tenemos que vivirlas. Tenemos que vivirlas. El problema no es el problema. El problema es cómo lo tomamos, cómo lo manejamos, cómo lo aceptamos, ¿no? La oración de la serenidad que me mandó, que me han mandado en varias ocasiones. Recuerde usted la oración de la serenidad, ¿no? Me voy a tomar el trabajo, no me va a dar pereza para revisar aquí el correo, porque tengo un amigo que me envió un correo con la oración de la serenidad, y eso debe ser un referente para todos nosotros y deberíamos siempre tener presente. A mí me gusta muchísimo esta oración porque nos dice exactamente lo que debemos hacer, ¿no? Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Usted no puede cambiar la delincuencia, tanta monotonería, gente odiando, gente... no puede cambiar. Entonces, pídale a Dios la serenidad para aceptar las cosas que no puede cambiar, porque usted no puede cambiar eso. Usted no puede cambiar eso, ¿ya? Valor para cambiar las cosas que puedo.
Hay cosas que usted físicamente o mentalmente o como usted quiera, sí las puede cambiar. Usted está en su poder, en su potestad, cambiarlas, transmutarlas o como usted quiera llamar. ¿No es cierto? Una persona agresiva que se le acerca, pero usted no le reprocida con la misma belicosidad, sino con su ejemplo le hace entender que eso de la tensión no lleva a nada bueno, ¿no? Y sabiduría para reconocer la diferencia, porque si usted reconoce la diferencia, necesita sabiduría para que el ego no le juegue una mala pasada, ojo con eso, ¿eh? Bueno, gracias a todos los amigos que se acuerdan las cosas que me gustan y me mandan por aquí la información. Gracias, saludos, duendes, cuentos y leyendas. Oiga, hablando esto de duendes, tengo un buen amigo en Baños de Agua Santa que es Fito Girolami. Él tiene ahí algo gigantesco de los duendes y todo. Alguna vez le entrevistó, le gustó mucho a las personas. Ya lo vamos a tener aquí con el tema de los duendes. Eso, los duendes, a mí me llama mucho la atención también. O sea, me sorprende. Yo fui a dar una conferencia el otro día en esta ciudad, Machachi, ¿no? Que entendí que se llama Mejía, no Machachi. Me dijeron, no, se llama Mejía. Ah, bueno. Y me invitaron a almorzar en un restaurante. Donde a la entrada habían dos duendes grandes, casi del porte de una persona, dos duendes, y adentro en el restaurante habían varios duendes repartidos por aquí. Entonces me intrigué y fui a hablar con el dueño del restaurante y le pregunté, ¿y por qué tenía todos esos duendes ahí? Y me dice, si yo le contara cómo estos duendes a mí me han ayudado. Bueno, entonces dice, es cosa de no creer, claro, es cosa de no creer. Ahora, este amigo Fito Girolami nos regaló alguna vez un duende que anda por ahí. Oiga, han pasado situaciones en esta casa aquí donde yo vivo, que estamos buscando una llave, por ejemplo, una llave, un llavero o algo de esto, ¿no? Y hemos buscado sobre una mesa que se pone siempre la llave y nadie nunca vio la llave. 20 veces la buscamos y al mediodía aparece la llave ahí, en el mismo puesto donde todos habíamos buscado por 20 veces. Entonces dicen, el duende. O sea, bueno, que alguien explique, pero o sea, no es que quiera generar, bueno. No voy a entrar en detalles, pero algo extraño pasa con los duendes, ahí quedémonos. Por eso quiero invitarle al Fito Girolami para que él tiene palabras exactas para explicar esto. Lo vamos a hacer, ya lo vamos a invitar, ¿no? Dice, duendes, cuentos y leyendas. La búsqueda de la conciencia es muy importante para nuestros ciclos de vida. Sí, señor, perfecto. Más. Sin embargo, si la gente no puede vivir de manera digna, ese concepto de digna habría que aclararlo un poquito porque se presta para diferentes interpretaciones, ¿no? ¿Cómo pueden dedicar su energía a buscar la verdad? El despertar. O sea, hay algo que se llama el despertar que le llega a la persona en cierto momento. O sea, usted, por ejemplo, yo he ido, a mí me ha tocado ir a casas de personas de escasos recursos económicos, pero tienen su casa muy ordenadita, muy limpia, todo muy organizado, muy bien. En cambio, he ido también a otras casas de gente de buenos recursos económicos y está todo desparramado, todo. Dese cuenta, no sé si me estoy expresando bien lo que quiero decir, o sea, lo uno no condiciona a lo otro. Porque estamos hablando del mundo externo frente al mundo interno. O sea, yo les he explicado a ustedes esto en varias ocasiones, que uno lo que tiene que hacer es conectar con el mundo interno para podernos preparar, para poder operar, manejar, actuar, vivir en el mundo externo. Por eso nuestra vida se debate todos los días entre dos mundos. Que eso es lo que hemos explicado, entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Ese es el debate que tenemos siempre. Así es que si capto su idea, a lo mejor esto pueda servir un poco este concepto, ¿ya?
Bueno, gracias. Vamos a ver, aquí dice los grises, don Jaime, aquí. Bueno, aquí me están mandando fotos de los grises. Aquí me saludan desde Guayaquil y me mandan links, dice. Gracias, gracias. Nos mandan links con información. Pero queden buenas noches, dice comandante. Sí, pero ¿y dónde está el mensaje? No nos manda mensaje. Bueno, gracias. Dice, bueno, a ver, terminamos entonces con duendes cuentos. No sé si estoy siendo claro, pero si usted me escribe a mi correo, a lo mejor nos extendemos un poquito más y le obsequio alguna literatura, ¿ya? Clarita Gutiérrez dice, también hay relatos de testimonios que han visto intraterrestres, ¿y en dónde? Claro que sí. Bueno, oficial y públicamente, la ciudad que para 20.000 seres que vivían dentro de la Tierra es Derinkuyu, ¿no? La Capadocia, allá en Turquía. Una ciudad construida bajo la Tierra para seres no más altos de un metro, ¿no? No más altos de un metro, pero con todo, pero una ciudad para 20.000 personas, pónganse a pensar, 20.000 dentro de la Tierra. Bueno, eso es lo que públicamente le podemos comentar, pero existen muchos lugares, ¿no? Yo no sé en qué parte está usted, pero el último trabajo que nosotros hicimos de esto, que la población estaba alarmada porque había visto tres de estos seres salir de una cueva, ¿no? Es allá en Manabí, en el sector de Santa Ana, por donde un sector que llaman la Tablada de la Lucha, la Tablada de la Lucha, y fuimos, hicimos el reportaje ahí. Así es, gracias, gracias a todos. Gina Castro dice, es que no se puede, perdón, si no se puede escribir tan rápido, así es. Facundo Araujo dice, bueno, otra, hasta que tenía 5 años tuve pesadillas, dice, que venía en una roca, en un lugar oscuro y caía en el planeta. Ahora de grande sé que es un meteorito oscuro, es un espacio, planeta, Tierra, es así. Mire, yo les hice una sugerencia a ustedes en alguna ocasión, pero esto es un proceso, no se da de la noche a la mañana, sino que la vida tiene que ir acomodando las circunstancias. Y es que si usted quiere vivir una bonita experiencia y tiene los medios necesarios para hacerlo, usted podría conseguir un buen hipnoterapeuta, ¿no es cierto? Hacer todo su tratamiento, curarse de paso alguna fobia que tenga, ¿verdad? Equilibrar su sistema nervioso y hacer una regresión a una vida pasada, ¿eh? Lo habíamos hablado. Les he contado casos de algunas personas que han hecho esto. Y entonces usted hace un tour a la ciudad en la que vivió en su vida anterior y va incluso a ver ahí la lápida donde usted estaba enterrado, donde está enterrado su cuerpo anterior. Esto es fantástico, es una mezcla de emociones bárbaras, ¿no? Y eso le cambia la vida a la persona, le cambia. Porque si usted en la regresión dice, bueno, me llamo Pedro Sánchez, estoy ahora mismo en Portugal, en tal ciudad, bla, 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 es el año 1901 y bla, 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 ya. Y usted luego va a ese lugar, o sea, ese es un tour fabuloso. Dos personas lo han hecho, que yo he conocido, y han sido una fabulosa experiencia, ¿no? Que les hemos ayudado, incluso les hemos dado el cassette, pero nunca les indujimos a que hagan este viaje, pero ellos la hicieron porque la vida les puso todas las facilidades para hacerlo, ¿no? Benito Sánchez dice, acá en California hay un lugar que se llama Giant Rock, ya como roca gigante, dice, fui a un Sky Watchers, dice, o sea, a estas observaciones en el cielo, ¿no? Y fue una señora canalizó con una energía que a mí me paralizó. Y yo estuve diciendo muchos, muchos números binarios. Qué simpático. Y no grabaron eso. Eso había que grabarlo para luego procesarlo, ¿no? Bueno, gracias. Remy Ayala dice, los intraterrenos tenían otras capacidades desarrolladas. Es una pregunta. No lo sé. No lo sé, lo único que sabemos es que son intraterrenos porque tienen poca resistencia a la luz,
a la luz, visualmente hablando, ¿no? Tal vez sus pulmones no tenían tanto oxígeno, sus ojos tenían características de gato y su sangre era tan caliente. Mire, el otro día hablaba con una amiga, Maggie Peña, con esta historia de los gatos. Ella se ha metido profundamente en el asunto de los gatos, ¿no? Y hablábamos también de los Urma y toda esta situación. Estamos haciendo documentales. Fíjense cuántos cientos de documentales hemos hecho y todavía siguen apareciendo temas y temas y temas, ¿no? Ahora mismo ya terminamos de desarrollar un documental completo de la historia de Estados Unidos, la fundación, los masones y los extraterrestres. Para el lunes les ofrezco esa historia, ¿no? Bueno, Juan Vivar, gracias, saludos. Hugo Pérez también, saludos a todos los navegantes. Giovanni Alarcón también. Don Jaime, ¿dónde puedo conseguir sus libros físicos? Híjole, ahora no tenemos libros, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía un acuerdo con una imprenta en Guayaquil. Me vine a vivir aquí en Cuenca y, bueno, voy a tratar de buscar una imprenta aquí en Cuenca para hacer un acuerdo con el tema de los libros, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, mis queridos amigos, quiero, antes de que me olvide, porque después me retan, a ver, pero ahora sí, ténganme paciencia porque quiero explicarles bien este tema de la miel de penco, ¿no? Porque a veces hay confusiones, incluso las personas dicen, ¿no será que tiene panela? No, verá, esto no tiene ninguna mezcla, le voy a explicar cuál es el proceso, ¿no? Cae la lluvia, cae en el penco y el penco, por ósmosis, ¿verdad?, resume el agua, ¿verdad?, y la va filtrando hasta el centro, hasta el corazón, y ahí se deposita en el chungo que llaman los campesinos, ahí se deposita toda esta agua, pero esta agua viene resumiendo toda la fibra del penco, ¿ya? Y a eso le llaman los campesinos shawarmishki, ¿ya?, el mishki, shawarmishki, o pulcre también, ¿no? Bueno, eso yo descubrí que esa agüita tomando servía muchísimo para las personas, para todos los dolores, columna, etc. Entonces yo a ustedes les conté eso y me empezaban a pedir, y me decía, consígueme el pulcre, consígueme el pulque. Yo conseguí, traía en galones y les mandaba a Manabí, a Quito, a Loja, todo lo que me pedían, ¿no? Pero lo que pasa es que a los 2 días esa agua ya se fermenta y ya se hace licor prácticamente, ¿no? Porque incluso esta agua es parte del proceso del tequila. Bueno, entonces, algún día la señora esta que me enviaba los potes, ¿no?, de Yanasacha, me manda un frasquito con miel. Y yo me tomé esa miel, le puse una tostadita y le dije, oiga, está sabrosa esta miel. Le digo, doña Rosita, cuénteme, ¿cómo la hace? Dice, es el pulque, don Jaime, es el pulque, dice. Pero ¿cómo? Dice, sí, dice, lo que pasa es que hacemos poquísimo de esto porque es mucho trabajo, dice. Hay que hervir 14, 15 horas hasta que dé el punto de miel. Entonces, ¿cómo es que se hace esta miel? Se recoge de los pencos, de las grandes plantaciones de penco, se recoge del corazón este shawarmishki, el líquido. Y eso se vierte en una grande paila y con fuego se le da y se le da. En este caso le estamos dando 18 horas. 18 horas. Pero la concentración es 7 a 1. Yo decía 6 a 1. Ahora la concentración está 7 a 1. Hay veces que da hasta 10 a 1. ¿Qué quiere decir? Que de 7 litros de pulque sale un litro de miel. Un litro de miel, ¿no? Y dicho, claro que ya hemos logrado la palabra no es industrializar, sino mecanizar este asunto para que no tenga la doña que está le dando con la pala y dando con la pala, ¿no es cierto? Y para poder tener en stock, en existencia, las cantidades que ustedes nos piden. Entonces, ya esto hemos logrado unir a la comunidad y hacer de alguna manera, pues,
un experimento social, si quieren llamarlo, ¿no? Para que se unan y hagan este trabajito, y les hemos proporcionado los elementos y bueno, toda una historia. Así es que ese es el producto de la miel. La miel es excelente para artritis, artrosis, osteoporosis. Excelente, y regenera las articulaciones. Esto es comprobado. Hay una lista grande que he visto en el internet, yo no la he puesto, alguien la puso, sobre los beneficios de la miel de penco, ¿no? Pero de acuerdo a los testimonios que hemos recibido muchísimos, ¿no? Refuerza el sistema inmunológico, eso es muy importante. Así es que pregúntele eso a su doctor. Es rica en fósforo, hierro, calcio, ¿eh? Y bueno, y sirve para muchas cosas. Aquí nos han mandado, ya le digo, varios testimonios de los cuales no vamos a hablar porque como yo soy la parte interesada, a lo mejor van a pensar que estoy alabando el producto. Pero lo bueno es que como ya vamos a cumplir un año con esta miel vendiéndole a las personas, pues ya los que han usado la miel son la mejor publicidad que tenemos. Porque la gente que ha usado esta miel, ha consumido, ha dado el mensaje a otra persona y le ha dicho, oye, he tomado esa miel, me ha sentido muy bien. Entonces también esas personas la adquieren y bueno, y así se ha ido haciendo una bolita de nieve, ¿no? Pero quería explicarles nuevamente cómo es el proceso de esta miel de penco. Producto 100% natural, viene de la paila, envasamos y enviamos, ¿no? O sea, esto no tiene ningún aditivo, ni una, eso fue medio difícil explicarle a esta gente. Y dura hasta 9 meses, es muy noble, la mielita, sierra o costa, usted la deja ahí el frasco con la miel, no pasa nada, no se altera para nada, para nada. Bueno, ya les dije lo de la miel, ahora sí, volvamos a nuestro... a nuestra claquetita del Cuéntame tu Historia, para que si nos quieren todavía enviar algún mensaje, vamos a ver, lo hagan, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos dos mensajes, dice, el caso del vuelo MH370 es donde empezó todo lo que está sucediendo en la actualidad. A ver, el material superconductor que descubrieron esos chinos desaparecidos es el material que hoy está en cacunas, y que están espolvoreando por todos lados. Dice, miren el cielo, pues eso es parte más importante de su plan de control total. Plan al cual no podemos hablar. Sí, oiga, amigo, bueno, muchas gracias. Hay tantas cosas, o sea, de que esas fumigadas existen. Por ahí tenía la hoja con la palabra exacta, no sé por dónde. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, empieza con chem y termina con trials. Bueno, gracias, mis amigos. Millón saludos, gracias. Abrazos para ustedes. Alejandro Andrade dice, ¿será verdad que las personas que les llaman albinos son genética de otro planeta? A la final todo es genética de otro planeta, porque genéticamente hablando, ningún elemento de la genética pudo haberse desarrollado aquí por la famosa evolución de las... Nunca, nunca pudo haber. Ya les mandamos incluso en el combo el asunto del doctor Vigy, ¿no? ¿Cómo era? Sí. A ver, déjenme ver, creo que no puse la... no, sí puse la claqueta, bien está. Ya. Entonces, los científicos hacen su mejor esfuerzo para... porque no pueden aceptar la teoría de extraterrestre, ¿verdad? Entonces estamos todavía en la panspermia dirigida. Hasta ahí se ha llegado, pero ya haciendo muchos esfuerzos. De todas formas, léanse un librito pequeño que explica todo esto de Francis Crick, se llama La Vida Misma. Está en nuestra página, ¿no? Ya saben, navegantesdelcosmos.es, nuestra página. Gracias, dice... Nuevamente, Duendes y Cuentos dice, ¿qué de cierto hay que nuestro núcleo familiar se repite en otras vidas? Ejemplo, mi abuela puede ser mi hermana. Se han dado casos, ¿no? Es muy difícil esto, pero sí se han dado casos. Yo les conté a ustedes una historia aquí de dos hermanos que se odiaban,
se odiaban y en una vida anterior se habían matado, ¿no? Y bueno, y ahí iban a hacer la repetuca aquí en esta vida. Menos mal que se pudo poner en orden todo eso. Bueno, mis queridos amigos, para que no me extrañen mucho, el día de mañana les tenemos este asunto de Baba Ganga, Baba Ganga, ¿no? Déjenme ver, quisiera hacer un ejercicio. Déjenme ver en fotos. Voy a hacer un ejercicio, ojalá no se me corte, porque como yo ando probando estas cosas, a ver, déjenme ver aquí. Más imagen, vamos a poner Baba, a ver cómo nos va a aceptar, examinar. Aquí está, mire, abrir, eso es aceptar. Y bueno, vamos a ver, no sé si ya lo están viendo. Ah, no, a ver, tengo que cerrarle aquí el candadito. Vamos a abrir aquí. Mire, este es el programa que les tenemos para mañana, ¿no? Baba Vanga, es muy interesante esta historia. Esta es una parte de su historia. Así que recomendado para las 21 horas, para que no nos extrañen mucho el día de mañana. Y ya saben, pues el sábado a las 10 de la mañana y el domingo también a las 10 de la mañana, Evidencia OVNI, ¿no? Archivo el sábado y atemporal el día domingo, ¿eh? Bueno, eso sería, mis queridos amigos, vivir en paz es la misión que tenemos, la consigna hasta el día lunes. Lo más difícil es darnos cuenta a veces que el problema somos nosotros mismos, ¿no? Y terminamos siendo víctimas de nuestras propias emociones, ¿ok? Gracias por estar ahí, gracias por haberme acompañado una semana más el en vivo, ¿no? Pero ya saben que le seguimos viernes, sábado y domingo. Así es que recuerden, soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo hasta el día lunes.